¿Qué le dijiste a Sagredo después de esa pelota que te saca cuando el partido estaba 2-0 y podría haber sido el 2-1? ¿Cómo se celebra esa situación? Porque cuando vos tapás un penal, tus compañeros vienen y te abrazan y te celebran como si hubieras convertido un gol. ¿Cómo le agradeciste, si vale el término, a Sagredo esa salvada, amigo? Porque era una chambonada que podía complicarse, ¿no? Sí, porque estaba ahí al arco, ¿no? No, le di la mano y le dije bien y un montón de malas palabras. Se merece Sí, eso. Porque cuando sale el centro, claro, cuando sale el centro la pelota me la desvía Mark. Entonces ya yo estaba tirado y no alcancé a acomodar mis manos. Y encima me pica la pelota, o sea, era tocarla, la quise intentar agarrar, si no me equivoco. Yo iba a ir a agarrar esa pelota. Y cuando se desvía ya era taparla, ¿no? En la altura no tenés ese tiempo, o sea, no tenés ese tiempo de margen de error que tenés en el llano.